María Eva Duarte nació el 7 de mayo de 1919 en Los Toldos, provincia de Buenos Aires. Fue la quinta hija de Juana Ibarguren y Juan Duarte, un político conservador que había sido nombrado juez de paz de Los Toldos. Antes de que Evita cumpliera un año, Duarte abandonó Los Toldos para regresar a su pueblo, Chivilcoy, donde tenía una esposa legal con sus hijos legítimos. En enero de 1926 murió Juan Duarte y doña Juana viajó a Chivilcoy con sus 5 hijos. Al llegar al velatorio se produjo un escándalo cuando la esposa se opuso a que ingresaran a la capilla, pero la firme postura de Juana logró vencer las resistencias y sus hijos pudieron besar por última vez a su padre. En 1930, en medio de la grave crisis que había afectado particularmente a los pequeños y medianos productores rurales, los Duarte se trasladaron a Junín en busca de trabajo. Allí, Evita terminó la escuela primaria en 1934 y se ocupó de ayudar a su madre y a sus hermanas en un pequeño comedor instalado en su casa. Evita creció en el ambiente pueblerino como la mayoría de las chicas de la época, oyendo los radioteatros y coleccionando las fotos de actores y actrices de la época. Pero Junín no ofrecía grandes oportunidades para una joven con vocación de actriz. Y Evita, a los 15 años, decidió viajar a Buenos Aires. A poco de llegar, el 28 de marzo de 1935, debutó como actriz, interpretando el papel de una mucama en la obra La Señora de Pérez, de la compañía de Eva Franco. A fuerza de insistir y recorrer estudios, en 1937 consiguió un pequeño papel de extra en la película Segundos Afuera, protagonizada por Pedro Quartucci. Y en 1939 le llegó su primer papel en un radioteatro en Radio Belgrano. En 1943, gracias a la recomendación de Oscar Nicolini, un viejo amigo de la familia Duarte que ocupaba un cargo en la Secretaría de Comunicaciones, consiguió ponerse al frente de un elenco radial y protagonizar un radioteatro en Radio Belgrano dedicado a la vida de mujeres célebres, como Catalina de Rusia, Josefina de Francia o Sara Bernhardt. La leyenda de Evita empieza construida por ella misma, es decir, su vida es una leyenda de hecho que empieza con una chica que de jovencita es la única, forma parte de una familia donde el padre tiene 2 hogares y ella es la única que no llega a ser ni siquiera reconocida por el padre. El padre se muere y no la reconoce. Hay toda una aureola dramática en la vida de Evita, cómo llega a Buenos Aires, cómo trata de escalar, ella quería ser actriz. Bueno, lo que logra, no era realmente una gran actriz, nunca lo fue. Desenvuelve muy bien sus valores histriónicos cuando se convierte en una figura política. El 5 de enero de 1944, un terremoto arrasó la ciudad de San Juan, causando 10.000 muertos y 12.000 heridos. La Secretaría de Trabajo y Previsión, que dirigía el coronel Juan Domingo Perón, desde el golpe de Estado de junio de 1943, organizó en el Estadio Luna Park un gran festival artístico para recaudar fondos. Los artistas colaboraron con el evento, entre ellos Evita Duarte. Perón ya era la figura más destacada del gobierno que presidía el general Edelmiro Farrell y comenzaba a perfilarse como el líder de los trabajadores. Evita logró ubicarse cerca de Perón y algunos dicen que el locutor Roberto Galán, su compañero en Radio Belgrano, los presentó. Lo cierto es que el coronel canceló sus compromisos y la cena oficial y salió del Luna Park junto a Evita. A los pocos días, las revistas del corazón comentaban el romance. Mientras Perón ascendía en su poder e influencia dentro del gobierno, llegando a ocupar la vicepresidencia y 2 ministerios, Evita multiplicaba sus actuaciones radiales e interpretaba su primer papel importante en la película La cabalgata del circo, dirigida por Mario Soffici y protagonizada por Libertad Lamarque y Hugo del Carril. Ella no tenía un talento demasiado notorio ni una belleza demasiado notoria. Es decir, que se hizo a sí misma en un acto de voluntad, hasta se decidió linda y lo fue.
Esto incide totalmente porque en eso coincide con lo que Perón consideraba que debía ser el poder. Cuando Perón se forma en la Italia mussoliniana, se da cuenta de que los dos pilares del poder son los sindicatos y la radio, de modo que necesitaba a una mujer de espectáculo. El peronismo fue una puesta en escena, entre otras cosas, fue un gran espectáculo. Se necesitaba una mujer que tuviera el don de comunicarse con la gente en forma teatral. El pasado de actriz le dio a Evita una gran ventaja, y es que ella pudo componer un personaje. Evita era una actriz fundamentalmente de radioteatro, más que de cine. En el radioteatro le había ido muy bien, ella había interpretado personajes históricos, y cuando le tocó a ella cumplir un rol histórico, compuso un personaje y lo hizo muy bien, porque tenía la carga de dramatismo que se suele poner cuando se compone un personaje de este tipo. Eso la ayudó mucho. En 1945, la guerra y las pésimas relaciones del gobierno argentino con los Estados Unidos, que no le perdonaban sus simpatías por el eje nazi-fascista, dificultaron el desarrollo del cine nacional por la falta de película virgen. Gracias a los contactos de Perón, Evita consiguió el material necesario para concretar su primer y único film protagónico, La Pródiga, bajo la dirección de Mario Soffici. La legislación social y el nuevo rol asignado al movimiento obrero por el impulso de Perón había despertado los recelos de los factores de poder y de círculos militares, que decidieron forzar la renuncia de Perón a todos sus cargos y su posterior detención y traslado a la isla de Martín García. El hecho provocó la reacción de los sindicatos, que convocaron a sus afiliados a ocupar la Plaza de Mayo para obtener la libertad de Perón. Evita no desempeñó ningún papel en la histórica jornada del 17 de octubre, en la que los obreros, venidos de las afueras de la ciudad, irrumpieron en la capital para liberar a Perón. El 17 de octubre Evita no tuvo absolutamente ninguna participación. Las movilizaciones sindicales del 17 de octubre se hicieron los días previos y Evita no estaba en Buenos Aires. Evita se había ido a Junín el 13 de octubre, que fue cuando Perón ya había tenido que renunciar y lo estaban por arrestar, y Perón la mandó a Evita a Junín a hacer un trámite legal, a hacer un poder en una escribanía. Ella se fue con su hermano Juan Duarte y con un abogado amigo de Perón, Román Subiza, fueron a Junín a hacer ese trámite y volvió recién el 17 de octubre al mediodía. Ni siquiera lo pudo ver a Perón, porque quiso entrar al hospital militar donde estaba Perón y no la dejaron pasar. Y a lo sumo, lo más que pudo hacer fue hablarle por teléfono. Y Perón le dijo, no, andate para casa, al departamento. Yo vivía en un departamento en Buenos Aires. Le dijo, andate para ahí, quédate tranquila ahí. Y ella escuchó todo por radio, ni siquiera estuvo en la plaza. 5 días después, Perón y Evita se casaron en el registro civil de Junín y el 10 de diciembre de 1945 en una iglesia de la ciudad de La Plata. No hubo tiempo para la luna de miel. El novio estaba en plena campaña electoral como candidato a presidente por el flamante Partido Laborista. El 24 de febrero de 1946 triunfó la fórmula Juan Domingo Perón Hortensio Quijano frente a la de la Unión Democrática, la alianza de los partidos radical, demócrata progresista, socialista y comunista. En los primeros momentos del gobierno asumido el 4 de junio de 1946, Evita mantuvo un perfil bajo. Concurría diariamente a la Secretaría de Trabajo y Previsión, al tiempo que comenzó a desarrollar un estrecho vínculo con los líderes sindicales. Ella tenía de modo visceral el sentido popular, entonces eso lo canalizó en un régimen populista demagógico, al que ella por supuesto pertenecía, con ribetes fascistoides, al que ella naturalmente pertenecía, sin ser plenamente consciente de eso. Pero lo que ella dio es una especificidad humana única en la historia del país. No hay otro personaje como Evita en la historia. Es difícil encuadrarla, ¿no? Es decir, la pregunta que hacen siempre los historiadores europeos o norteamericanos, ¿dónde la ponemos? ¿En la izquierda o la derecha? ¿No? Bueno, a lo que había sido la historia argentina hasta ese momento, una historia de un país con mucho conservadurismo y una tradición muy fuerte de defensa del orden establecido,
Evita se ubica naturalmente a la izquierda, sin ser ella de izquierda, por supuesto que no lo era, no adhería a las banderas del socialismo ni nada por el estilo, pero digo, en el panorama tan conservador de la historia argentina, Evita aparece como una figura de la izquierda, entendiendo por la izquierda aquellos movimientos progresistas de defensa del trabajador y sus derechos. Evita atendió las necesidades populares a través de los organismos estatales y de la Fundación Eva Perón. El estilo de Evita de atender personalmente a cientos de personas por día y resolverle sus diversos problemas, le fue creando entre los beneficiarios de su política una imagen casi mítica. La Fundación Eva Perón era una institución paraestatal, no era del Estado, sino que era una fundación, digamos, fuera del Estado, que estaba subsidiada por el Estado en gran parte y se financiaba a través de descuentos obligatorios a los salarios de los trabajadores. Había que donar un día de trabajo por mes, todos los trabajadores del país, y había donaciones, entre comillas, voluntarias de empresarios, ¿no? Digamos, como que los empresarios eran compelidos a donar algo, ¿no? Digamos, mejor que donaran, porque si no donaban, la pasaban bastante mal. Está la famosa, ya casi mítica anécdota de la fábrica Mumu, que se negó a donar caramelos para la fundación y se echó a correr la voz de que había aparecido vidrio molido en la pasta del caramelo, con lo cual la fábrica Mumu casi se funde, porque nadie compraba los caramelos Mumu. Es decir, que mejor colaborar con la fundación, ¿no? Evita en este sentido actuaba directamente, levantaba el teléfono y decía quiero tal cosa, hablaba con el dueño de la fábrica, quiero mañana en la puerta de la fundación dos camiones de juguetes o lo que sea, y bueno, en general se hacía, ¿no? Este sería el aspecto negativo. El aspecto positivo es que la fundación hizo una obra extraordinaria, ¿no? Como nunca se había hecho en Argentina. La fundación era un enorme amasijo de detalles concretos. Es como una especie de gran dueña de casa, absolutamente femenina, que no ve la cosa globalmente sino en el detalle. Había 300.000 pares de zapatos para nene de 8 años, 900.000 raquetas de tenis. Era un enorme conglomerado de detalles concretos pensados por una mujer que tiene una mentalidad concreta. Eva Perón era el nexo entre el líder y el pueblo. Era parte del Estado peronista, pero a la vez un componente externo a él, cercano a los problemas de la gente. Nunca ocupó un cargo público, pero sus funciones y su poder superaban a la de cualquier funcionario. Ella descubre la política desde el poder, porque llega al poder a través de su casamiento con Perón. Un caso parecido como fue más tarde de Isabelita, pero la diferencia está en que Evita se lo tomó en serio esto y ejerció como si tuviera una función pública. En la práctica era como si fuera vicepresidente, porque el vicepresidente de Perón, que era Quijano, tenía una actitud muy pasiva y Evita tomó una actitud muy activa. Entonces se convirtió realmente en el equivalente de un vicepresidente, de un funcionario público. Evita es la amada, la idolatrada, y Perón es el respetado, querido pero respetado, ¿no? Como un lugar más de respeto que de amor. Perón no despertaba amores, digamos, sino más bien ciertos agradecimientos y respetos, ¿no? Y Evita era la que despertaba amores y odios, por supuesto, porque su actuación política era muy pasional, digamos, sus discursos, su forma de dirigirse a la gente, sus enojos eran absolutamente pasionales y por lo tanto despertaba adhesiones absolutamente irracionales en un punto, muy pasadas por el afecto, y odios igualmente irracionales. El 26 de julio de 1949, en el Teatro Cervantes, ante un millar de mujeres, Evita presentó en sociedad al Partido Peronista Femenino. Por esa misma época, Evita comenzó a sentir los primeros síntomas de una grave enfermedad. Para ese entonces, ya se sospechaba de la presencia de un cáncer de útero, pero Evita se negó a repetir los exámenes y continuó con su febril actividad. Las elecciones nacionales estaban convocadas para noviembre de 1951. Por medio de la reforma constitucional de 1949, Perón podía aspirar a la reelección y Evita aparecía como la candidata natural a la vicepresidencia.
pero cuando fue propuesta por los sindicatos para la vicepresidencia de la Nación, su nombre fue impugnado por grupos militares y factores de poder que le temían y la odiaban. El 22 de agosto de 1951, la Confederación General del Trabajo, la CGT, en un imponente acto al que concurrieron unas 800.000 personas, lanzó la fórmula Juan Domingo Perón, Eva Perón. Pero las presiones de los grupos de poder y de sectores militares fueron muy fuertes y el presidente decidió bajar a su mujer de la candidatura. Siempre se dice que Evita renunció a la vicepresidencia. En realidad, Evita no renunció a lo que no tenía. Ella quiso ser vicepresidente. Ella quería coronar su actuación pública con el cargo real de vicepresidente. Y Perón no estaba muy de acuerdo con eso. En el momento que se produce la candidatura de ella a la vicepresidencia, que la presenta a la CGT, con la anuencia de ella, obviamente, ella quería hacerlo, se produce una desinteligencia entre las Fuerzas Armadas y el gobierno. Había problemas, Perón era general, era militar, y sabía muy bien que cuando los generales no están de acuerdo en algo, corre riesgo el gobierno, sobre todo un gobierno de un general como presidente, por más que fuera constitucional. De manera que Perón se da cuenta que eso creaba un problema y la trata de disuadir. Pero además ella estaba muy enferma. En cierto momento el brillo enceguecedor de Evita molestaba a Perón, entonces le impidió tener lo que a ella, no digo que le hubiera curado el cáncer, pero le habría hecho muy bien, tener un poder nominal. Ella, que nunca tuvo nombre y que era ilegítima, tener un poder legítimo nominal le habría hecho muy bien. Ella tenía todo el poder del mundo, en el 52 todo el equipo de ministros, salvo los ministros militares, respondían a Evita, pero todo ese poder dependía de Perón, puesto que no era nominal, nunca tuvo un nombramiento, y cuando intentó llegar a la vicepresidencia, ocurrió esa célebre historia en el balcón, frente al obelisco, en el que Perón la tiró del brazo hacia adentro y le dijo: Evita, basta, hasta aquí llegamos. Fue efectivamente basta, porque a partir de ese momento ella decidió que había llegado el instante de meterse en cama y de morir. Tras este fracaso, la salud de Evita empeoró notablemente. Fue sometida a reiteradas sesiones de quimioterapia y debió ser operada por el cirujano norteamericano George Pack. Mientras centenares de mujeres rezaban en los alrededores bajo un cartel que decía «Dios te salve, Evita», alguien escribió en una pared «Viva el cáncer». A pesar de su precaria salud, ocupó por última vez los balcones de la Casa Rosada el 1 de mayo de 1952 y se dirigió a sus descamisados en un enérgico discurso. Su despedida formal, digamos, es el 1 de mayo del 52, que es el discurso más encendido que se recuerde de Evita. Es un discurso rabioso, realmente, de un contenido político muy profundo, muy clasista, donde ella habla de los oligarcas asquerosos, de los vendepatrias, del imperialismo, de los enemigos del pueblo, bueno, que hay que cuidar a Perón de toda esa gente, de los especuladores, bueno, con una rabia, una bronca muy profunda, ¿no? Esa es la despedida de su pueblo en la Plaza de Mayo, ¿no? Después está su despedida radial, que es poco antes de morir, ella habla por radio y donde da su último saludo al pueblo, ¿no? Su última aparición pública se produjo el 4 de junio de 1952, cuando, desobedeciendo todas las indicaciones médicas, concurrió a la asunción del segundo mandato de Perón. Fue una aparición muy comentada. Ella estaba en cama, no se podía mover, insistió para ir, le rogaban que no se levantara, pesaba 35 kilos, y entonces recorrió parada, porque así se empeñó en hacerlo junto a él en el auto. El trayecto desde la Casa de Gobierno hasta el Congreso, parada y saludando. La gente, que era muy perceptiva o muy mala, como sigue siéndolo, decía que le habían enyesado el brazo por debajo de la manga del tapado para que pudiera mantenerlo todo el tiempo en alto. Lo que sí es real es que ella se hizo construir un aparato para permanecer parada porque estaba a punto de morir. Tras una cruel agonía, a las 20 y 25 del sábado 26 de julio, como decía el comunicado oficial, Evita entró en la inmortalidad. Tenía 33 años.
Su velatorio fue el más imponente de la historia argentina. Se agotaron las flores de Argentina, de Uruguay y de Chile. No había más flores en todo el cono sur, digamos, era. Esto se puede ver también en los documentales. Y bueno, esto fue terrible, fue un dolor muy grande para la mayoría del pueblo y fue una alegría también importante para los sectores que la odiaban, ¿no? Se comentaba que en el barrio norte brindaban, ¿no? Mientras la gente lloraba, había otros que estaban brindando. Había dos argentinas, había una argentina que festejó con champán. Yo tengo una imagen extraordinaria de una criada de una familia bien argentina que ahora está en París y que me contó que ella pasaba del comedor donde los patrones festejaban con champán a la cocina donde todos lloraban. Tenía que pasar de una sala a la otra limpiándose las lágrimas. Lo que había en la calle era muy impresionante. Había una atmósfera de dolor absoluto, una atmósfera de fin del mundo. Se produce una gran congoja de la gente, a tal extremo de que las colas para verla a ella en la Capilla Ardiente son interminables. Eso determina que el gobierno declare un duelo y que el velorio se prolongue durante casi 3 semanas. Y ahí te digo es que donde se produce que se vive de otra manera, porque poner a un pueblo de luto durante 3 semanas, donde no había fútbol, se suspendieron 3 domingos de fútbol, no había fútbol, se suspendieron los cines, se suspendieron los bailes, se suspendieron los teatros, se suspendieron los programas de radio, había música sacra durante 3 semanas. No había absolutamente ningún espectáculo, no había carreras, no había dónde ir. Es decir, la gente terminó hartándose, porque una cosa eran los peronistas y otra cosa eran los que no eran peronistas, que no tenían por ellos una gran devoción. Finalmente todo el mundo se hartó, a tal extremo de que el luto obligatorio que se impuso en las dependencias públicas, en los colegios, en todos lados, también eso fue generando una especie de represión en la gente. Es decir, todo el mundo se sentía obligado a hacer un minuto de silencio todos los días a la misma hora. Su cadáver, embalsamado, fue depositado en la CGT y allí permaneció hasta el 12 de noviembre de 1955, cuando un comando de la Revolución Libertadora que había derrocado a Perón el 16 de septiembre de ese año, lo secuestró, lo sometió a diversas vejaciones y lo sacó del país. El cuerpo fue enterrado en 1957 en el Cementerio Mayor de Milán bajo el nombre falso de María de Magistris. En el medio pasan cosas terribles, como por ejemplo que uno de los oficiales de inteligencia la tiene en su casa, entre tanto la van a sacar del país, y este hombre está obsesionado con el tema de Evita, que la tenía en la baulera de su casa, el cadáver, y se despierta, dormía con una pistola 9 milímetros debajo de su almohada, se despierta sobresaltado una noche creyendo ver pasar a Evita y le vacía el cargador, esa figura que él ve de la revólver, y era su mujer embarazada de 8 meses, se la mata. Así que esto no hizo más que contribuir al mito del cadáver, la maldición de Evita o que Evita seguía teniendo vida, ¿no?, después de la muerte. En 1971, en el marco de las negociaciones entabladas por el entonces presidente de facto, general Alejandro Lanusse, y el peronismo, el cadáver de Evita le fue devuelto a Perón, pudiendo constatarse 47 cortes, quemaduras de cigarrillo y quebraduras traumáticas. En 1974, durante el gobierno de Isabel Perón, el grupo guerrillero peronista de izquierda, Montoneros, secuestró el cadáver del general Aramburu, asesinado por ellos en 1970, y pidió, para restituirlo, la repatriación de los restos de Evita. Isabel accedió, y el cadáver de Evita fue depositado junto al de Perón en un mausoleo en la Quinta de Olivos. Al producirse el golpe de 1976, el cadáver de Evita fue trasladado nuevamente a la bóveda de la familia Duarte, en el cementerio de la Recoleta, donde hoy, rodeado de los despojos de su odiada oligarquía, finalmente descansan sus restos.